Señores, Supercopa de Italia. Volvemos a disputar la Supercopa de Italia. Por segunda vez. En esta cuarta temporada con el Napoli. No sé si vender a Koulibaly. Yo fiché a Bailey por el fichaje fallido de Diego Carlos. Estoy esperando que se libere Diego Carlos o lo que sea. No me sirve de nada Diego Carlos en este momento. No lo voy a usar. Dentro de todo tengo también a Albiol. Tengo a Vertonghen. Tengo varios jugadores para suplir eso. Me fiché a Domenico Berardi. Está acá. Si vamos ganando, le voy a entrar. Yo quería poner a Ninja Experimentado como Callejón. Y Insigne por su lado. Sí. Y Malcolm también va de suplente. Bueno, arrancamos la Supercopa de Italia en el Estadio Olímpico de la Noche. Bien. Vamos a jugar la Supercopa de Italia. Final contra el Milan. Ya sería, ya tuvimos ya una final de Supercopa, le ganamos 2-1. Una final de Copa, le ganamos 2-0. Esta sería nuestra tercera final contra el Club del Norte de Italia. Si ganamos este título, ya sería ya con la Supercopa de Italia, con la UEFA Super Cup 2, Serie A 3, Copa Italia 4, Serie A por 2-5. Este sería nuestro sexto título de ganar, porque no voy a contar el escudo de campeones porque lo acabamos de ganar, pero porque es un torneo amistoso también. Por ende, ese no lo cuento. Puse a fichar como loco, fiché a tres jugadores bastante buenos. Quería fichar a Mariano Díaz, pero me cobra un salario altísimo por haber sido Balón de Oro. Así que terminé fichando a Domenico Berardi, a Eric Bailly y a Lafont, el arquero francés. Acá tenemos a los famosos jugadores del Napoli campeón del doblete contra el Milan, eterno segundo. Todas las caras en Dele Alli, que lo tiene recontra de hijo del Milan. Mira cómo se muestra esa cara de gladiador, de ser el mejor de lo mejor. Voy a editar después los números porque no se me hace correcto que Daily lleve la 13. Pero bueno, le voy a dar la 1 a la FOM. Creo que le tiene la 1. Si no, ahí lo edito. ¿Qué números de mierda tiene el Milan? Pero bueno, el Milan siempre se caracterizó por los números de mierda. Así que bueno, arranca la temporada. Napoli-Milan, final de Supercopa. Bueno, ya. Bueno, nos callamos. Bien, Eric, bien, Eric. Ay, la font con su defensa está mal, ¿eh? No se defiende con sus defensas. Ok, agarra para José Callejón. José. José. Ay, pero bloqueé. Apreté. Ah, bueno, no, no, cobró full, cobró full. Me dio bronca porque apreté cuadrado X. No tengo zurdo, che. Pero este centro ya sé que no va a ir a nada, así que prefiero intentar algo con Insigne. Insigne, fuera. Es muy complicado meter gol de tiro libre. Muy complicado. Y en parte, ese era para un zurdo, no para un diestro. Bien, Culi. La recuperó Kalidou. Conduce el senegalés. Pero senegalés, pasar al medio. Qué down. Bueno, ya le queda al marfileño, al otro de la subsahariana. Pase para Trent. Este es Dele.
Güey, amigo. Se fue. ¿Amarilla? No, es una vergüenza lo del árbitro. Es una vergüenza lo del árbitro. Estoy muy desfavorecido por los árbitros en este juego. Muy, en el tema de las faltas estoy muy desfavorecido. Dele. El Messi del Napoli. Dele. De cabeza para Insigne. Yo también le voy a centrar al 1.50. Pero Insigne metió bola de cabeza. No se crean que no. No te puedo creer lo de tío a mí. Tranqui, tranqui. Eric Bailey con la bocha. Diawara. Vamos a manejar Diawara. Petagna. Juega al club napolitano. No, pero va a ser el pase de Diawara. Bonucci del orto. Bien, Bailey. Sensi. Petagna. No, Petagna contra el Milan es tan asqueroso, amigo. Petagna contra el Milan es tan asqueroso. Mira la recuperación de Bailey. Sensi, mira el pase que le mete y Petagna. Es tan amateur lo de Petagna contra el Milan. Voy a ver a Mertens en estos partidos. Va a ver Ardi de 9. Bloqueo. Bloqueo y lo mandan a correr a Insigne. Insigne. Callejón. Petagna. ¡Gol! La empujaste, no, no. No vendas, que fue un golazo, Petagna. Gol del Napoli. Gran jugada Insigne. Tiro de callejón, atajó al arquero y Petagna aprovecha el rebote. Primer gol oficial en la temporada. Tanto para Napoli como para el 9. Bueno, gran jugada de Insigne. Y el 9 con olfato goleador pone el primero de la final. Muy buena recuperación de Dele Alli. Lo tiene Stefano Sensi. Está haciendo un gran partido. El número 5. Sensi. Cambio de banda. Callejón. De vuelta para Sensi. ¿Lo va a tirar Sensi? No. Callejón. Otra para Insigne. Fuera. A menos corner. Hay un tiro de esquina. Lo va a tirar Stefano. Stefano, Dele Alli, gol. Gol del Napoli de Dele Alli. Otra vez más Dele Alli. Es insólito lo del número 10 cuando juega contra el Milan. Séptimo o octavo gol, no me acuerdo ya cuántos goles lo hizo el número 10. El inglés a los rosoneros. Napoli 2-0 al 39 en un subidón de los celestes del ex equipo de Maradona. Dos a cero en la capital de Italia. Bueno, Eric Bailey haciendo un debut espectacular. Juega ya con Teo. Insigne. Dele. Diawara con Dele. Dele. Petagna. Petagna, pegale pues. Se la sacó Bonucci. Estaba el tercero para el Napoli.
Bueno, y ahora habrá que ver una forma de parar a este equipo. Recuperó otra vez Kalidou. Recupera Delaney en este caso para los del Milan, los del norte. Full. Nah, no te puedo creer que no cobró full la de Jacabi. Cortaba ahí el monstruoso central senegalés Kalidou Koulibaly. Conduce Sensi Koulibaly. Este es Trent. Trent al medio para Petagna. Petagna con Ali. Ya juega, ya triangula el Napoli. A la banda con Callejón, Petagna. Callejón. Otra vez sigue, sigue y sigue. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen en la liga. ¡Gol! ¡Gol! Del Napoli. ¡Gol! Del Napoli de Dele Alli. 2-0 se pone el 3-0 se pone el conjunto sureño. Jugada desde la defensa. La mejor defensa es el ataque y lo cumple aquí el número 10. Se queda parado Donnarumma. Se deshace como un azucarillo. El Milan Napoli demuestra porque es el mejor equipo de Italia y de los mejores del mundo. 3-0 la Società Sportiva de la ciudad de Nápoles. Le tiene Vitolo, van a buscar el centro Vitolo. No puede, le tiene Piedra, Willock, Piedra. Juega el Milan, Delaney. Atención, Suso. Fuera, fuera Suso. Bueno, anodadado. El equipo anonadado queda el equipo de Milan. No se sabe cómo va a responder. 3-0. Ya le agarra la Fonte, el nuevo arquero del Napoli. También se reforzó en la portería. Este es Teo. 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 No pudo Teo Hernández. Bueno, es imposible vencer la defensa del Napoli con Kalidou y con Eric Bailey. Mala conexión ahí con Petagna y Ali. Ya recupera Vitolo. Atención, 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 atención. ¡Palo! Bueno, se acaba de salvar el Napoli, el descuento del Milan. Mal parado quedó Eric Bailey. Cutrone y el bloqueo formidable de Kalidou. Salva al equipo que seguramente se va a llevar, si no ocurre un milagro, se va a llevar esta Supercopa de Italia. Bueno, vamos a sacar a Sensi por este error. A Trent. Porque a los dos. Bueno, ¿sabes qué? Va a ser debut Domenico Berardi. También va a entrar a Catrice Mertens. Quiero ver cómo se acoplan los dos. Se juegan bastante bien al fútbol ambos. Afuera Callejón, afuera Insigne. Y tiene Mauri. Mauri con Cutrone, Cutrone, Cutrone. Eric Bailey. Ay, qué miedo. Sensi, Ali, Domenico, va Domenico, va Domenico, Domenico, Domenico para Petagna. ¡Palo! Palo, 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 palo de Petagna. Dele, 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 se lo robó de Leali. Tenía el hat-trick. Tenía el hat-trick de Leali. El paso que le puso Petagna. Se le quedó mal. No la encontró bien a la bocha. Creo que eso. Bueno, casi tuvo el cuarto el Napoli.
Mateo. ¿Qué Tacna? Se la robó a Mauri. Buena entrada de Mauri. Yo tiene Teo Hernández. Teo Diaguar. Ay, Diaguar. Bueno, vamos a entrar a Jorginho. Por Dios, por el que acaba de cometer semejante esperpento. De modo que ya está. Bueno, se viene Petagna. Va Petagna, Petagna, Petagna. ¡Va! ¡Gol! El Napoli. Corrió solo Petagna. Error en la salida de lateral. Recuperación de Mertens y Petagna define como 9 goleador. 4-0. Resultado abusivo para el conjunto visitante, mostrando que no sabemos cómo carajo llegó a estar jugando la Supercopa de Italia. Y el Napoli con toda la autoridad mete el cuarto. Qué definición de goleador el 9. Definición de crack. 4-0 el Napoli. Bueno, los rossoneri se van a querer olvidar de este partido de inmediato. Y se puede venir más. Ahí está. Uy, cortó Roberto Ricardo Rodríguez. Full. Pase que no llevó a nada porque ya la tenía Alexander. Koulibaly. Dele. Hay espacio para una más. Ya veremos. Trent. Berardi. Ali. No hay tiempo para más. 4-0 el Napoli. Ha ganado 4-0 el Napoli la Supercopa de Italia. Humillación en Roma. El pelado Vigaurto lo ha vuelto a hacer. En una demostración de fútbol total. Demostración de fútbol total, porque pueden haber sido 6. En una demostración de juego maradoniano, de juego del guardiolismo. El Napoli se queda con un título más en Italia. Logró la Supercopa en este año 2023, un año tan que va a ser tan recordado para la afición, tanto para el club como para la afición, para colgarlo en un cuadro. 4-0 el Napoli. Hay que anotar estos partidos porque la verdad que son para el recuerdo. Vamos a ver el resumen, pero los goles nomás, no quiero adentrarme mucho. Este error es insólito. Mira, Sensi le mete un gran pase a Petagna. Pero papá, Petagna pudo haber hecho 3 goles, pero no quiso simplemente. Insigne conduce perfecto. Tira callejón, ataja a Donnarumma. Ah, le hicimos 4 goles al mejor arquero de Italia. Donnarumma, 88 de media, super promesa, arquero de selección. Tome nomás. 4 goles encajados. Así nomás lo hacemos en el sur. Y bueno, ¿qué más se le va a hacer? Es una máquina este equipo. Es una máquina este equipo. Champions no vamos a ganar, pero en Italia vamos a arrasar. Te lo voy a decir ya. Te lo voy a decir desde ya. Vamos a arrasar en Italia. No tienen chance con nosotros. Mira, todos juegan bien. Todos juegan bien al fútbol. Excepto, no sé. Excepto veremos quiénes son las excepciones. Pero al fútbol juegan bien. Yo me quedo con eso. Eric Bailey. Esta jugada es la única mala de Eric Bailey.
Te juro que hace rato no veo un central que haya defendido tan bien. Siendo que me acostumbré al fichaje de Diego Carlos. Salió caro, pero valió mucho la pena el fichaje de Eric Bailly. Este partido fue excelente. Mirá, acá el gran pase de Berardi, acá Petagna. Ay, 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 palo. Palo de Petagna. Bueno, esta ya vimos. Acá esta no tiene mucha historia. Mertens para Petagna. ¿Dónde está Bonucci? ¿Dónde está Ricardo Rodríguez? Y Petagna. Cruzado. Bien definido. 4 a 0. Napoli tiene todas las estadísticas por. Todos por arriba del 6, excepto evidentemente Lafont porque no participó. Le ganamos la final a Donnarumma, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez, Piedra, Mauri, Delaney, Willock, Diakabi, Suso, Cutrone y los que entraron Vitolo, Odegaard y Locatelli.